Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Bienvenido al canal de Bruni, yo soy Sergio y me alegro mucho de verte. Hoy vamos a ver una cocina recién reformada, súper bonita, con una despensa enorme sacada en un hueco que prácticamente ni existía y una mesa muy especial, muy a gusto del cliente. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Bueno, en esta cocina vamos a hablar primero del mueble, luego hablaremos de la encimera, hablaremos de la iluminación y luego finalmente hablaremos un poco de esa super despensa y esa mesa tan especial. Respecto al mueble, sabéis que lo que utilizamos siempre es la marca Arredo 3, una marca de cocinas que hace 5.000 cocinas mes, que es como una fábrica de coches, pero versión cocina. Entonces, en este caso vamos al modulaje XL, como tantas veces, que es más grande y tiene más fondo que un modulaje normal. Eso te permite que, a pesar de poner un frente de encimera que ocupa su espacio, pues tengamos hueco suficiente delante y detrás de la placa. Una cocina, como tantas veces, que es una cocina sin tirador, pero no es una cocina con la puerta uñera, sino que lleva el sistema Gola. El sistema Gola es, como ya sabéis y hemos visto en tantos vídeos, que hay un carril en el armazón que no en la puerta, de manera que a la hora de abrir, abres muy bien, limpias muy fácil y puedes ponerte la puerta que quieras porque no necesitas el uñero en la puerta. Entonces, cualquier modelo de puerta vale. Como tantas veces, el color elegido ha sido el color Famo, que es un gris que tenemos en Arredo 3 y que además en este caso va combinado con el color de la baldosa del suelo. La baldosa del suelo, por cierto, es un 90x90 en gris. Evidentemente, cuanto más grande es la baldosa, menos juntas hay y más chula queda la cocina. Si la cocina es muy pequeñita, no tiene mucho sentido, pero si la cocina tiene un tamaño, pues bueno, puede ser interesante invertir un poquito más de dinero en que la baldosa tenga un formato mayor. Respecto a los muebles altos, se han hecho en el acabado Noche América. Entonces, Noche América es un acabado imitación madera, que es muy interesante poner los muebles altos, porque los muebles altos te cae la altura del ojo. Entonces, la luz incide en el mueble alto y es el que vas a ver enseguida los dedos y las manchas de grasa. Entonces, esa puerta es muy importante que sea una puerta discreta, que no se vea mucho para no estar todo el día limpiando, que limpies cuando tú quieras, pero no te obliga a cada momento a estar con un trapo cosido a la muñeca para estar permanentemente limpiando esos muebles. Y se ha utilizado tanto para los muebles altos como para las columnas, mientras que la zona de despensa ha vuelto a ser en el color gris de los muebles bajos. Respecto a la encimera, en este caso la encimera sí que tiene su protagonismo. Muchas veces sabéis que defiendo que la cocina tiene que ser bonita en su conjunto y que en el fondo no hace falta que la encimera sea una primadonna, una protagonista de la cocina. En este caso sí que lo es. La cocina es bonita en su conjunto, pero la encimera es un modelo de lámina. Entonces, la calidad de las encimeras, como ya sabéis, va a ser siempre similar y lo que pagas en el fondo es el diseño. En este caso, el diseño de la encimera es un diseño muy llamativo, con veta vertical, que se ha montado a veta continua. Entonces, si veis, cuando se corta la tabla, pierde un poquito, o sea, la unión no es perfecta porque el disco cuando corta se come un poquito de material, entonces además el frente está apoyando parte en la base, con lo cual se come un poquito, pero fijaros que queda muy bien, o sea, prácticamente se ha hecho veta continua. Aquí teníamos una dificultad añadida y era que no daba de una sola pieza porque la tabla va a tener más o menos entre 310 y 320 centímetros de largo y nuestra encimera es mucho más larga, entonces vamos a tener aquí un empalme. A la hora de hacer ese empalme, se ha cogido el dibujo de la tabla y se ha elegido exactamente el trozo de pieza que empalmaba en negro para hacer ese empalme. Es un poco más caro porque hemos tenido que tirar un poquito más de material a la basura, pero no hemos hecho un empalme justo donde estaba la línea, que se hubiera notado mucho que ahí había un empalme y no era veta continua. Al hacer el empalme donde es negro con negro, ha quedado perfecto y parece una encimera enorme, toda veta continua, cuando realmente es un trozo y otro trozo, pero seleccionado para que el empalme en el frente sea negro. Para proteger esta encimera, el fregadero ha sido sobre encimera de óptica enrasada. Sabéis que el fregadero es uno de los sitios donde más veces vamos a darle golpes a la encimera, porque estás con ollas, con platos, metiéndolos y sacándolos y le das. Entonces, poner un fregadero de óptica enrasada te sigue permitiendo limpiar la encimera si quieres arrastrar suciedad y que caiga en la poza. Puedes hacerlo porque es muy finita la chapa, es una chapa más o menos de 2 milímetros, pero por otra parte te protege el canto, de manera que si le das un golpe, apoyarás el fregadero, pero no rajarás, ni romperás, ni quicarás la encimera. Con lo cual, pues bueno, es una alternativa que estéticamente queda bonita y que va a alargarte el uso de tu encimera siempre que seas, bueno, todos nos conocemos, ya sabemos, más torpes, menos torpes, pues bueno, tú tienes que tenerlo en cuenta de cómo eres tú y cómo es tu familia y decidir si pones el fregadero por debajo o proteges más la encimera poniéndolo por encima. Respecto a la iluminación, en esta cocina hemos utilizado dos marcas españolas fundamentalmente, una Simón y otra Arcoslight. Simón es el que ha suministrado los mecanismos de la cocina, los interruptores y los enchufes. Entonces son la serie 100 de Simón en negro brillo. Estos interruptores van con un pulsador que no sube y baja, no es clic-clac, sino que es electrónico y solamente un único pulsador enciende y se apaga en la misma posición.
lleva también enchufes que llevan además incorporada la toma LED. Y estos mecanismos lo que accionan son tres encendidos diferentes. Por una parte, la tira LED que va debajo de los muebles altos. Esta tira LED es súper interesante, la que vas más a utilizar, porque muchas veces cuando estás en la cocina cocinando, ya lo hemos dicho en muchos vídeos, pues bueno, te gusta estar tranquilito, relajado y no con tanta luz como puedes estar en otros ambientes. Entonces, si quieres estar tranquilito y relajado, pues bueno, tienes tu zona de aguas y tu zona de cocción perfectamente iluminadas con la tira LED y no te hace falta más iluminación en ese ratito en la cocina. Luego tenemos una segunda iluminación, en este caso de Arcos Light con la serie Black Foster. Entonces son estos focos que veis en el techo de la cocina. Son unos focos minimalistas, en color negro, que están empotrados en el techo y que de lejos tú no ves si están encendidos o apagados, salvo que te pongas justo debajo del foco. Entonces dan una iluminación cálida. Yo soy más partidario de iluminación cálida, puedes ir a cálida, a fría o a neutra, pero en este caso se ha elegido luz cálida porque tenemos una madera y una encimera en color negro porque es una cocina y al final pues la comida iluminada con una luz cálida siempre queda mejor que con una luz fría. Entonces, esos foquitos quedan súper chulos y están a lo largo de toda la cocina. Y luego finalmente tenemos un tercer encendido, que serían las luminarias que están colocadas encima de la mesa de comer, que solo se encienden cuando tú vas a querer comer o utilizar esa mesa. Respecto al diseño de la mesa, pues bueno, el cliente tenía una mesa, vamos a llamar, similar anteriormente en la cocina, con lo cual ya sabía lo que hacía. Esta mesa tiene una posición muy concreta y un diseño muy concreto específico para el cliente, porque él, al final, cada uno sabe cómo vive y las necesidades que tiene. Entonces, desde esta mesa pueden comer dos personas, se puede ver la televisión y puede servirte de apoyo cuando estás cocinando en la cocina. ¿Cómo hicimos esta mesa? Para hacer esta mesa no la diseñamos con AutoCAD, fuimos a una plantilla de cartón. Se cogió el cartón que era el embalaje del frigorífico, así de claro, y entonces se fue cortando la tabla para ver la posición que queríamos. Entonces está construida con un silestone del color más parecido del pavimento de la cocina. Entonces con un silestone de 2 centímetros, que es un material que también se puede utilizar para encimera y que admite perfectamente la humedad y comer encima, pues bueno, se hizo y no tiene ningún empalme, es una pieza única con esta inclinación tan concreta para facilitar el paso en esta cocina tan particular, un paso súper medido a las necesidades diarias y reales del cliente. Y respecto a la despensa, pues bueno, la despensa es una parte de esta cocina que me parece bárbara, estoy enamorado de esa despensa. A veces tenemos huecos que son pequeños y son poco aprovechados. A veces es verdad que hacemos unos muebles que dices, ojo, este mueble que es el más pequeño de la cocina porque tiene fondo especial, ancho especial y alto especial, cabe poca cosa y dices, uff, y es el mueble más caro de la cocina porque es todo especial. Pero en este caso es un mueble de ancho estándar y solamente tiene fondo especial. Reducir fondo de un mueble no es caro, es mucho más caro reducir ancho o alto porque te afecta a bisagras, a puertas, pero el fondo es solamente el lateral del mueble, es el corte, vamos a decir, más barato de un mueble de cocina. Entonces, tenemos un mueble que va a tener un fondo real con puerta de 22 centímetros, al que hay que descontar la trasera del mueble y el grosor de la puerta, con lo cual el fondo real al final pues va a ser muy escaso, va a ser menos de 15 centímetros de fondo, pero fijaros lo que cabe en uno de estos. Y no tenemos uno, sino dos. Entonces, siendo una despensa así, es una gozada, porque además como tienes poco fondo, no hace falta que bucees buscando cosas, abres las puertas y tienes todo el escaparate, todo lo que tienes súper ordenado, súper bonito. ¡Buah! Me encanta esta despensa. A mí que me gusta cocinar, ¡buah! Me encantaría tener una cocina así. Y los tiradores para abrir esta despensa, fijaos qué chulos son. Son tiradores enteros de arriba a abajo, completos, que van al mismo color que la gola de la cocina, que es el canal que hay debajo de los muebles para meter la mano y abrir, y que el zócalo, con lo cual tienes una capacidad de almacenamiento enorme, pero además es que está súper ordenado y tienes un escaparate de toda tu despensa espectacular. ¿Te ha gustado esta cocina? Coméntame abajo en los comentarios qué te parece la despensa, qué te parece la mesa y sobre todo qué te parecen los focos de Arcos Light, los de serie Black Foster, que no habíamos sacado nunca en el canal. A ver si te parecen chulos e interesantes eso de que no veas la luz o el brillo de la bombilla, salvo que te pongas justo debajo y levantes la cabeza. Coméntanos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!